Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más, como todos los días, de lunes a viernes. Aquí estamos para ofrecerles a ustedes la información local, lo que va aconteciendo en la ciudad de Río Tercero, los hechos más importantes y más relevantes. Se los ofrecemos en este espacio de información que es Local Noticias. En esta jornada del día miércoles 7 de septiembre, donde estamos celebrando en la República Argentina el Día del Empleado Metalúrgico. En honor y conmemorando lo que ha sido el nacimiento de Fray Luis Beltrán, este fraile que se lo reconoce allí porque estuvo colaborando arduamente cuando fabricaban y organizaban la artillería en el ejército de los Andes, cuando colaboraban, por supuesto, con esta gran empresa que habría comenzado con San Martín y que luego nos dio como posibilidad la libertad de la República Argentina. Así que en este día saludamos a todos los empleados metalúrgicos. También va a haber, por supuesto, una información afín. Hermosa jornada la del día de hoy, hablando del tiempo, hablando del clima. Por un lado, las temperaturas que van modificando lo que veníamos acostumbrados en estos fríos aparentes, primeros fríos que habían aparecido. Va templando con ganas quizás de buscar estos aires primaverales que corresponden propiamente al mes de septiembre. Pero parece que va a volver el frío. Por hoy nos conformamos con las temperaturas propicias que estamos disfrutando en esta jornada del día miércoles, así que les ofrecemos propiamente esta información. Los datos del tiempo que está previsto para hoy, la mínima para este día miércoles está fijada en 3 grados y la máxima 21 grados. Muy agradable estaría. La humedad relativa del ambiente es muy baja con respecto a los días anteriores, solamente 29%. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Muy bien, y de esta manera, como lo hacemos todos los días, vamos a comenzar oficialmente con el desarrollo de nuestra información a través de la lectura de los principales titulares. Se correrá la maratón en el marco de los 103 años que va a cumplir nuestra ciudad. El cumpleaños será el día 9, es la maratón el día 11 desde el Paseo del Riel. Así que están todos listos y conferencia de prensa esta mañana para anunciar los puntos más importantes. La realidad de las industrias locales frente a la crisis con esta mirada puntual y objetiva que hacemos hoy en el Día del Empleado Metalúrgico. Y hoy comienzan los Paralímpicos Río 2016, gran expectativa en lo que será la ceremonia inaugural a las 17:30, hora de Río de Janeiro, donde también en la Argentina vamos a poder formar parte de este maravilloso espectáculo que tiene como abanderado a Gustavo Fernández. Olimpiadas de Cooperativismo y Mutualismo Escolar a nivel provincial serán las primeras y Río Tercero será la sede. Estuvimos conversando con el gerente de AMSESIS y también con Elina Ronchetti de Educación Cooperativa. Madre Chicha y rayos láser en el anfiteatro. Hoy tenemos bloque de cultura con esta información, previendo lo que será el bloque de la cultura, avizorando este fin de semana que viene a pura música. Charla sobre robótica en la educación. Estamos hablando de Edubótica, una charla que será en el contexto de la Semana de las TIC de Córdoba en la ciudad de Río Tercero, en el edificio del SUOEM. Muy bien, y antes de comenzar oficialmente con la información, las condolencias y el pesar que estamos viviendo los que trabajamos en la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos aquí en Río Tercero por el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo. La jornada de hoy tomamos conocimiento que nos ha dejado nuestro compañero Marcelo Verdasco. Las condolencias a su familia, nos unimos al dolor de haber perdido la presencia de un compañero de trabajo tan querido para nosotros, para todos los que formamos de alguna manera también esta familia que somos en la cooperativa. No podíamos dejar pasar esta posibilidad de comunicarlo también y nosotros aunarnos al dolor que la familia está transitando y también de nuestros propios compañeros de trabajo que sienten la pérdida tan valiosa de esta vida.
Ahora sí, comenzamos oficialmente con la información que estaba prevista para la jornada del día de hoy. Se correrá nuevamente la maratón en esta posibilidad de aunar, organizada como cada año desde el municipio, desde Supermercados Caracol y también desde Clínica Modelo. Esta mañana, conferencia de prensa desde Intendencia para anunciar los puntos más interesantes de esta futura maratón. Dos días después del cumpleaños de la ciudad, el Día del Maestro, vamos a hacer nuestra tradicional carrera de calle. Y que la verdad que en esta sociedad que hemos realizado con el supermercado Caracol y con la clínica privada Modelo, para nosotros es un orgullo y una satisfacción muy grande poder aunar esfuerzos y hacer de un evento deportivo un evento solidario, un evento que tiene una madrina muy especial, que es Rocío Comba. Y bueno, y invitarlos a todos. Ya mis compañeros van a estar dando más detalles, pero invitarlos a todos que el día domingo vamos a estar en el Paseo Arriel inscribiendo a partir de las 2 de la tarde, pero que la carrera va a empezar aproximadamente a las 4 de la tarde, que hay tres modalidades, que es la participativa, la competitiva de 5 kilómetros y la competitiva de 10 kilómetros. Así que en este decimos que es solidario porque todo lo que se recauda con la venta de remeras para la participativa va a entidades de bien público. ¿A beneficio de quién van a ser en esta oportunidad? La realidad es que todavía no lo hemos decidido. Se está evaluando hoy dos instituciones con la posibilidad de que si lo recaudado es más se pueda repartir en tres instituciones. Y que esos 30 pesos a una institución le sirven, y si juntamos entre todos los 30 pesos podemos llegar a hacer un buen volumen y destinárselo a una entidad. Y que con los 30 pesos, además de la participativa, se están llevando la remera. O sea, ese es lo bueno de esto. Así que eso se va a definir entre estos días. Falta terminar de hablar con una gente para decir a quién le vamos a dar la donación. La gente se está inscribiendo hoy en Supermercados Caracol. Se van a poder inscribir hasta el sábado en Supermercados Caracol en cuatro sucursales, que son Yatasto, Liniers, el hipermercado y Paseo Irigoyen. El sábado cortamos para poder salir el domingo directamente en el Paseo del Riel. El domingo no se va a inscribir en el súper para que no se haga lío con las planillas y todo eso. En el súper ya estamos entregando las camisetas. Junto con la inscripción ya le estamos dando la camiseta. O sea que la gente ya va a ir lista para participar del evento. ¿La numeración también se entrega ahí en el mismo momento que se inscriben? No, la numeración se la vamos a dar el día de la maratón, porque con la participativa ellos van a tener un numerito donde van a participar del sorteo de 8 bicicletas, todos los que participen. Se hizo un circuito especial para los niños este año porque queremos llevar un poco la juventud y la familia al evento, que por eso también es un día domingo, que se trata de que la familia es la que participe, que cada uno pueda participar en los distintos recorridos que haya. Este año también está como la modalidad de que las dos escuelas que más chicos aporten a la maratón se le va a regalar bolsones con elementos para los profes de gimnasia. Eso también lo implementamos este año. La competitiva tiene un costo de 100 pesos la de 5 kilómetros y 200 pesos la de 10 kilómetros, en la cual se reparten el 70% de lo recaudado en premios, la de 10 kilómetros, para los participantes. Mira, nosotros siempre el techo lo tenemos alto, pero con una cantidad de 600, 700, que es la cantidad de remeras que tenemos este año, estaríamos muy satisfechos. El circuito hay para los más chicos, es algo que lo han armado nuevo, y el de la competitiva se larga desde el Paseo del Riel, se pasa frente a la clínica por la Fray Justo Santa María de Oro, se toma Sabio hasta el Interfábrica, de ahí se retoma nuevamente hasta el Club Atlético Esperanza, de ahí a la derecha hasta el campus del Alexi, de ahí se retoma y se toma Avenida San Martín, cruce las Malvinas y se llega nuevamente a donde fue el punto de largada. ¿Y el resto de los 5 kilómetros? Son dos vueltas al Paseo del Riel. ¿Y los niños cómo van a hacer? Es un circuito interno. Dentro del Paseo del Riel. Sí. Recordemos específicamente la participativa, nosotros queremos que la gente
participe, si es en bicicleta, si es una mamá con cochecito y llevando a los nenes, como sea, porque uno le llama maratón, pero lo puede hacer tranquilamente caminando, que esa es la idea. Habrá gente que lo hace corriendo, pero la idea es que la gente y la familia participe y que además de ser un evento solidario, sea un día que le dispensan un poco de cuidado a su salud. Así que eso es lo que queremos, que realmente la hagan a la vuelta, caminando, corriendo, andando en bicicleta. Entonces, por eso se decidió hacerle un circuito especial para ellos, más chiquitos adentro del paseo del riel, para que ellos también sientan como la emoción esa de decir, estoy corriendo la maratón, que es muy satisfactorio para ellos también, que eso fue lo que vimos estos últimos años. Entonces, bueno, por eso se decidió hacer eso. Muy bien, con la efeméride de hoy quisimos conocer cuál es la realidad actual. Por un lado, cómo funciona la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de la provincia de Córdoba con la sede que tiene en Río Tercero. Cómo es la organización institucional que ellos tienen y también la implicancia directa que tiene con sus asociados para conocer la realidad frente a la crisis que todos conocemos. Cuál es puntualmente y objetivamente lo que van expresando los asociados a través de lo que van teniendo que vivir cada uno en la diversa realidad que está viviendo, porque así son de diversas las industrias que lo componen. Estuvimos conversando en la jornada de hoy con Luciana Mengo, delegada. Nosotros somos una delegación que estamos ubicados aquí y abarcamos la región. La Casa Central, como si fuera la madre de todas las delegaciones, está en Córdoba y tiene 69 años de trayectoria y antigüedad ya de su fundación. Y hay una delegación en Marco Juárez. Hace más o menos 5 años decidieron abrirse al interior, dándole más fuerza a otro sector metalúrgico más allá del autopartista, que es el que es el más importante de la ciudad de Córdoba. Ahora se abrió en el interior, tanto la delegación de San Francisco como la de acá, tenemos asociados del interior de la provincia que atendemos de manera más directa y la delegación le ofrece a sus asociados cursos de capacitación, trámites, somos una ventanilla para un montón de trámites para que los asociados puedan llegarse hasta acá y que nosotros le demos una mano con ciertos trámites y también puedan entrenar a su personal de manera gratuita. Estamos atravesando ahora, por ejemplo, una capacitación en hidráulica y eso lo mandan directamente desde el Ministerio de la Nación y es gratuito para todos los asociados y se da aquí en la delegación con prueba de máquinas y todo. Y también dentro de la delegación Río Tercero están asociados de la región. Sí, llegamos hasta Los Cóndores, Berrotarán, Santa Rosa de Calamuchita, Uncativo y Hernando, Cancache, digamos, es como una regional, pero con sede en Río Tercero. O sea que se abraza y se abordan las distintas circunstancias por las que pasan las variadas industrias que componen esta zona. Sí, es verdad, no somos todos ni autopartistas ni agropartistas. Hay muchas empresas, pymes, familiares que están integrados por muy pocas personas, que son la misma familia las que se dedican a hacerlo, pero pueden ser proveedores de empresas más grandes, de empresas a nivel país, de empresas en Córdoba, están asociados a la Cámara y desde acá se los invita a hacer diferentes actividades. A propósito de este tema, ¿cuál está siendo la realidad, más allá de lo variado en la calidad de los productos, en lo que cada uno puede realizar para ser parte de esta cadena en medio de la industria, puntualmente en Río Tercero y zona, qué es lo que se está viendo ahora con este receso económico que estamos sufriendo todos los sectores de la ciudad? El impacto directo sobre la mano de obra todavía no se está viendo, digamos. La industria está manteniendo sus puestos de trabajo. No hay generación de puestos nuevos, pero tampoco hay un factor de despidos masivo. No hay un impacto negativo de la economía en eso. Hay un impacto negativo en el bolsillo de cada operario, por el tema de que ya todos sabemos. Las paritarias han sido unas buenas paritarias, entendemos, que no son acompañados por el contexto general que calculamos que ya se va a acomodar. El caso de fundiciones que tienen su producción a base de energía eléctrica o alguna que tenga su función en base a gas natural, sí, han tenido un fuerte impacto sobre su estructura de costos. Entonces tenemos paritarias, energía, gas, costos fijos muy elevados, ha hecho que la rentabilidad sea mucho más corta, mucho más pequeña y lo vuelve menos competitivo frente a ofertas de otros países, por ejemplo de China o Brasil.
Sí, lo que vemos es la diversificación dentro de las mismas empresas existentes. Aquel que hay su producto, su rubro, se abren a otros sectores. El que era agropartista quizás ahora es proveedor de algún tipo de servicio dentro del proceso productivo, por ejemplo, que tiene una máquina de corte, hace corte para otras empresas. El que era agropartista también le provee al sector petrolero. Y el industrial local está muy atrapado por la cotidianidad. Nosotros tenemos muchas empresas chiquitas. Entonces, el mismo industrial que abre la puerta y saca la alarma es el mismo que coordina a la gente, el que controla el personal, el que va al banco, el que busca el nuevo negocio, el que cobra, el que vende. Entonces, son muchas empresas que son chiquitas y eso les deja poco margen de tiempo para, qué sé yo, acudir a estos cursos o ir a Córdoba a las reuniones o relacionarse con otros sectores. En ese sentido, hay mucha gente con muchas ganas y con poco tiempo. Bueno, hoy celebrando el Día del Empleado Metalúrgico, que, como nos comentabas, quizás tenga su máxima representación en celebrar y en festejos y en ausencia de los trabajos el próximo viernes. El viernes se va a ver mucho silencio en las fábricas, no va a haber muchos ruidos porque la mayoría vamos a trasladar ese feriado. Quiero aprovechar para saludar a todos los empleados metalúrgicos en su día, que son parte del proceso y el motor de la industria local, regional, nacional, que forman parte de las pymes y de las grandes empresas. Y bueno, agradecerles la colaboración que tienen todos los días con nosotros y trabajando al lado, porque es así. En Río Tercero nos conocemos todos, nos cruzamos en el súper, en la farmacia, en la escuela, en la calle. En cada empleado que las pymes tienen saben cuál es la realidad de su empresa, porque están todo el día, ven a los dueños que van, que vienen, que reniegan, que buscan el negocio. Así que, bueno, saludarlos y que tengan un muy buen día. Y llegó finalmente el 7 de septiembre, día en que comienzan los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016. Gran expectativa nosotros, los riotercerenses, de saber que Gustavo Fernández está allí representándonos y en la apertura de hoy será el abanderado. En total serán 4.350 atletas de diferentes países, 176 en total. Dos nuevos Juegos Paralímpicos que están incorporados. En este caso se abre la posibilidad para piragüismo y para triatlón. Son dos nuevas modalidades. Estamos todos muy orgullosos de que puedan participar de la manera tan excelsa en que lo hacen. Nosotros tenemos para compartir en dos partes algunos videos que nos van a poner bien a tono con respecto a lo que va a vivir por primera vez en Sudamérica en este Juego Paralímpico 2016. En este caso y en la primera oportunidad, la despedida de la delegación argentina que nos representa. Mi nombre es Daniela Jiménez, soy nadadora paralímpica. Mi nombre es Ezequiel Casco, tengo 23 años, practico tenis adaptado y bueno, voy a jugar a Río 2016. Mi nombre es Silvio Velo, soy el capitán de la selección argentina de fútbol sala para ciegos, más conocida como los murciélagos. El primer juego paralímpico que hago, que tengo la oportunidad de representar al país. Mi nombre es Gustavo Fernández, soy tenista en silla de ruedas y bueno, en este caso me toca ser el abanderado de la delegación. En primer plano está hacer un buen papel. La idea es hacer la mejor marca posible. Tenemos el objetivo de medalla de oro. Una emoción muy grande ser abanderado, la verdad que es algo que me toca, que es una vez en la vida y que planeo disfrutar cada momento. La verdad que es un honor y un orgullo y ya veo ese 7 de septiembre en Maracaná, me imagino cómo va a ser todo y me emociona mucho. Inevitable la emoción que genera la presencia de Gustavo Fernández allí como abanderado. 17:30 hora de Río de Janeiro, 17:30 también la hora en que los argentinos vamos a poder disfrutar de lo que es este comienzo. Y otro video emocionante también, el video oficial de lo que es la apertura de estos Juegos Paralímpicos 2016.
Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I... can. Impactante, espectacular, no sé qué decir, la verdad, de esta mega producción tan hermosa y además real como video oficial de lo que es la presentación de estos Paralímpicos. Somos superhumanos, esa era la traducción de este tema y esta repetición permanente que van haciendo en el último estribillo y durante toda la canción. Sí puedo, permanentemente. Claro que pueden y nos van a representar de una manera fantástica, sin lugar a dudas, en esta primera posibilidad en Sudamérica y será en Río de Janeiro, los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016. Con este impactante, hermoso y espectacular video, proponemos hacer la primera pausa en Local Noticias. Ya volvemos. ¿Qué les puedo pedir? Un fuerte aplauso para darle la bienvenida a Guste, un ganador con todas las letras. ¿Qué vida no tiene obstáculos, se podría decir? La gente no está acostumbrada a relacionar deporte con discapacidad. Y la silla de rueda para mí nunca fue un obstáculo. Es una situación de vida como le pasa a cualquiera. Por más que no haya sido exitoso en los resultados, yo siento que voy a ser muy exitoso en haber cumplido mi objetivo personal. Y no hay nada más lindo que poner la cabeza en la almohada a la noche y tener esa satisfacción personal con uno mismo de haber hecho todo para intentar ser. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero. Sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política. Sí, la política partidaria y la política. Lo que tiene que ver con eventos, con instituciones,
con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros acá, que hacemos, realizamos, y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias, y a disfrutar y a compartir. Bienvenidos amigos del país a esta nueva edición del Legado TV. Local Noticias de la jornada de hoy con Armando Mariano, bloque de deportes. Quería decir muchas cosas. Sí. Como es. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por presentarme así tan bien, tan cómodo. Bien. Porque ya me está cargando usted de entrada, afuera, las cámaras hablan, no se apagan. Armando, ¿cómo anda? ¿Bien? Es lindo recibirlo. Pero siempre, por supuesto, con un comentario. No veo la hora de venir el miércoles y viernes. Vamos a hacer una edición especial del sábado, ¿quiere? No, gracias. Bueno, sábado, ahí está. Bueno, no hacemos nada. Bueno, ¿cómo está? Antes de empezar, si no saludo. No me dan más crédito. A ver. La gente amiga, una frutería y verdulería, vio que está ahí en de Anfuno, en Sarmiento, y dice, que el que dice y la chica, ¿qué tanto famoso. Mira a la chica, le dije, no. Bueno. Así que no, gente amiga que nos ve el verdulero, así que mañana tenemos un kilo de naranja. Le vamos a regalar gratis. Y también un par de anteojos. Muy bien, vea perfecto. Bien la chica. ¿Le gustan los kiwis? Sí, qué caros que son los kiwis, Armando. Bueno, no importa si va a venir a regalo. Es para que pidamos kiwi en lugar de naranja. Claro, kiwi. Bueno. Yo kiwi y banana, ¿usted? Bueno, pidamos kiwi solo, ¿no? Con el kiwi me conformo. Un kiwi, 50 pesos me conformo. Bueno, un saludo muy especial para ellos, ¿eh? Muy bien. Oh, recién emotivo el video, ¿no? Qué realmente hermoso. Terrible. Esperamos esta tarde verlo con la bandera, Gustavito, emocionado. Hermoso. Y bueno, ya el debut, ¿no? Y real, ver esos atletas, esos deportistas que con ese empeño y estos músicos también realizando. Muy linda selección. Bueno, vamos a empezar un poquito de fútbol como siempre y después tenemos otros temas, ¿eh? Bueno, y el fútbol está todo listo y usted me dirá, van en contra tuya, Armando, que no querés que jueguen los viernes. A ver si aclaramos, yo no es que no quiero que jueguen los viernes. Yo lo que quiero es que se acomode un poco el clima. Ayer hablando en la casa del fútbol, justo estaba el presidente, y le digo, tenemos 4 adelantos en la A, 4 adelantos en la B. Le digo, sí, pero dice, el pronóstico indica 28 grados. Sí, pero 28 grados quizás haga por la tarde, pero a la noche está refrescando. Pero bueno, los delegados lo deciden así, lo decide el club local. Ya en esta época no es que se ponen de acuerdo. El club local dice, jugamos y jugamos. No tiene chance el equipo visitante a ponerse a jugar. Va a haber muchos adelantos, va a estar lindo, va a estar interesante. Y por supuesto nosotros lo vamos a seguir muy de cerca. Va a volver pronto el fútbol infantil, el fútbol senior y muchas actividades. Saludamos al Carly Suez, un campeón de disciplina, campeón, el veterano allá en Mendoza con su tenis. Ya vamos a estar charlando con él. Lo que tiene que ver con Carolina Piñata. Sus hijos ya compiten y ganaron. También son muy chiquitos. Y felicitaciones para Caro, su esposo y todo los chicos que siguen con esto de la disciplina. Y todavía los ecos que han quedado del motocross, que realmente ha sido impresionante. No me quiero olvidar, esta noche todos alentar a 9, 22 horas con Independiente Oliva. El que gana es el campeón del Inter Asociativo. Vamos a comenzar con unas notas que rescatamos de mi amigo el deporte, de la gran jornada del ciclismo que hubo en Tancacha. Lo tenemos ahí hablando a Ricardo Pereira, uno de los organizadores, y también un colega y amigo, Norberto Rivero. Bueno, primero buenas tardes y muy lindo el día que tenemos hoy, y por supuesto la cantidad de gente que se ha llegado a Tancacha es impresionante, así que estamos hablando de una de las mejores jornadas de ciclismo a nivel zonal. Bueno, qué lindo, ¿no? Ver el esfuerzo que hacen, que haces vos, que hace Ruth y toda la gente que colabora, Rivero también. Sí, esto realmente lo estamos haciendo entre todos, todo a pulmón, y bueno,
darle la gracias al señor intendente que ha colaborado con un poco de los premios, con su personal para el mantenimiento del circuito, y bueno, estamos a la espera de poder largar a las 15. Qué lindo, y es llamativo que se siguen anotando algunos que van a despuntar el vicio y aprovechen a inscribirse. Sí, sí, estamos en eso. Estimo que si hoy no pasa nada, tenemos arriba de 100 ciclistas, tenemos gente de Córdoba, de Villa Dolores, de Hernando, de Santa Fe, ya desde Santa Fe en la ciudad de Tancacha, así que es algo que está contagiando. Hasta ahora todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Hay un parque que va a rondar entre los 80 y los 100 participantes en las 6 categorías y el debut de las mujeres en la zona. Así que un agradecimiento grande a todos los medios de prensa de la zona. La verdad que una jornada muy linda, con premios en efectivo, trofeo. Hasta ahora la organización, digamos, bien, hasta ahora. Digamos el crecimiento de la disciplina en las distintas categorías, que se animan, no aquellos que despuntan el vicio en la ruta. Claro, que cada vez son mucho más, pero ha habido una onda, como dicen los chicos ahora, este año, y gracias a la iniciativa de Ricardo Cairo Pereira, ¿no? Que para que no muera, suena fuerte, el ciclismo, porque estaba en decadencia total en lo que respecta a competencia. Y bueno, ahora todo el mundo ya comenzó a participar, a competir, y eso se está acomodando, digamos. Entonces vos ya te vas dando cuenta las categorías, son 6, entonces de acuerdo a la edad, a los registros que van haciendo, a las competencias que van acumulando y experiencia, entonces, y la posición, entonces van se van haciendo lindas competencias en la zona. Bueno, Alberto, ¿va a ser profeta en su tierra usted? Te soy sincero, estoy más nervioso que cuando uno compite afuera. Yo este año, por ejemplo, la octava, tengo 6 lugares, tengo 2 terceros, 2 segundos, 2 primeros. Muy bien, y ahí está la actividad del ciclismo en Tancache, que sigue creciendo, más de 120 participantes, y han quedado todos chochi en octubre, y ya me han comentado que en el aniversario de Tancache, del pueblo, va a haber actividad. Cambiamos, porque hablando de actividad, se viene la Gran Maratón Solidaria el próximo domingo. Ahí todo el equipo vamos a estar anotado para correr en distintas categorías, pero esta mañana en conferencia de prensa, Sergio Castellari, uno de los organizadores, charlamos con él. Bien, con mucha expectativa, realmente creemos que siempre nos ha acompañado la gente. El año pasado, por el cambio del clima, no nos acompañó, tuvimos que suspenderla, eso restó un poco de gente, pero realmente creo que el día va a estar, y lo hacemos un domingo, porque queremos que realmente los más chiquitos puedan participar, porque los sábados, por lo general, juegan al fútbol o al básquet, entonces esto nos permite que las dos escuelas que más chicos lleven, también este año lo hemos implementado, se le va a donar un bolsón con elementos de trabajo para el profe de gimnasio. Un circuito especial para los más chiquitos. Sí, dentro del predio para mayor seguridad, para que no haya problema, porque creemos que los 2,5 es mucho para los chicos, entonces se va a hacer un circuito interno. ¿Qué expectativa hay en la competitiva? Porque ya lo toman como una fecha bárbara, vienen gente importante y eso ve el crecimiento. Hemos tenido muchos llamados, o sea que realmente esperamos que nos siga acompañando la gente, no solamente la región, nos han visitado gente de otras provincias. Si bien ya lo toman como una fecha más del calendario, porque también convengamos que en la competitiva muchos también se arriman por el premio efectivo. Así que creo como que va a haber un buen número. ¿Más o menos qué cantidad calculan en general? Nosotros, nuestro número sería entre 600 y 700, todo, o sea, participativa y competitiva. Sería un lindo número. Muy bien, ahí está la maratón, que va a ser realmente importante. Decíamos esta mañana, bueno, en la parte competitiva, la cantidad que ya se están anotando va a ser un nivel bárbaro, la de 10 kilómetros, y además para la familia, para disfrutar, y recordamos que es a beneficio. Así que, Flavia, nos vamos a anotar. Bien, no sé si nos vamos a anotar. Yo estoy viendo algo acá en Facebook. No, pero realmente, estamos hablando de otras cosas más interesantes. No, pero me quedé anonadada, lo encontré a usted haciendo un doble. No, es un triple de mitad de cancha. No, un doble. No, ah, mitad de triple cancha. Triple mitad de cancha, no sé. Impresionante, impresionante. Y lo miré y digo, es Armando Mariano. Yo y me con reía. Camper y todo. Eso porque mi amigo Claudio Papini, el profesor, me desafió en la práctica de los chicos y dice, vamos a... te animás a tirar mitad de cancha, pero para mí es una... Bueno, te voy a filmar para el papelón. Bueno. Ahí está, lo tiré así sin hacer esfuerzo y lo convertí. Lejos así de hacer un papelón, la verdad, Armando, lo tuve dejé que mirar. Dejé bien sentado el prestigio, soy yo, no está truchado. Y es, porque es él cuando se da vuelta, es Armando Mariano, ni siquiera ropa deportiva, nada, no, fue a hacer nota. Estaba haciendo nota para mi amigo del deporte. Bueno.
Lo vamos a compartir en las redes y va a ver, creo que está nominado a uno de los mejores videos. Domingo después de la maratón, firma autógrafo en el Paseo del Río. Bueno, por eso le digo, no sé si me voy a anotar como equipo con usted, me va a dejar... No, vamos a ir, vamos a caminar. Nosotros vamos a pagar los 30 pesos la remera y salimos a caminar con la familia. ¿Le parece? Ahí me y encanta. Que los que saben que corran, ¿eh? Pero claro, así corresponde. Bueno, gracias, Armando. Por favor, el nos viernes, vamos a si Dios quiere. Sí, el viernes no vamos a trabajar porque es el 9 de septiembre, cumpleaños de nuestra ciudad. Sí, recordemos. Cosas. Bueno. Pero vamos a estar adhiriendo a todo lo que la ciudad ha propuesto. El lunes con mucha información. Con muchísimo material, claro, ¿eh? Sí. Gracias. Como siempre, gracias. Gracias, Armando. Continuamos aquí en Local Noticias. Vamos a tener la posibilidad de vivir los rioterceenses mañana y también pasado, aunque sea 9, está propuesto por la provincia. Las primeras olimpiadas en mutualismo y cooperativismo escolar aquí en Río Tercero va a ser la sede. Así que se está preparando todo, se está acondicionando en esta posibilidad de que participen estos 5 colegios regionalmente porque todos pertenecen a la provincia de Córdoba. Estuvimos conversando esta mañana, referencia tanto en educación cooperativa como en mutualismo por parte de AMSESIS. La verdad que, bueno, un orgullo presentar este evento en conjunto con la cooperativa. Como venimos ya hace unos años trabajando en pos de la educación interinstitucionalmente, así que, bueno, orgullosos y de ser los anfitriones de una de las sedes de este primer evento muy importante para la provincia, organizado por el Ministerio y bueno, con el aval de FEMUCOR y todas las instituciones de segundo grado que apoyan el cooperativismo y mutualismo de la provincia. ¿Cuántos días se va a estar desarrollando, cuándo comienzan y dónde serán y quiénes van a estar participando? Todo este evento se desarrolla en la provincia de Córdoba los días 8 y 9 de septiembre. Somos sede, una de las sedes que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, de Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, de la cual dependemos nosotros como de la Subsecretaría de Cooperativismo y Mutualismo. La Dirección de Cooperativismo y Mutualismo Escolar se encuentra dentro de estos ministerios. Trabajan en forma conjunta y son un ejemplo para nosotros que sigamos trabajando de esa misma forma. Van a concurrir escuela de la zona de Hernando, Berrotarán, de la zona de Tancacha. Es decir, nos toca una zona bastante amplia. Son 5 escuelas primarias que nos toca coordinar, presentando cooperativas y mutuales. Una de ellas es la mutual que tiene apadrinado a la AMSESI, que es Pepino Ceboim, de la Escuela Angélica Prado, y dos cooperativas escolares que nosotros estamos trabajando en las escuelas primarias, en la Escuela Presidente Mitre y la Escuela Remedio Escala de San Martín. Ellos han presentado al Ministerio de Educación toda la papelería para su registro como cooperativa escolar. Y bueno, y está siendo visado por el subsecretario, el doctor Horacio Ferreira, para darle su número de registro dentro del Ministerio de Educación. Y trabajar en forma conjunta, no solamente dentro de la ciudad, sino también, podríamos decir, a nivel provincia. En todos los eventos que se vayan desarrollando, tanto mutuales como cooperativas. Y también la importancia de dejar en los chicos sembrados desde pequeños, a través de la educación, los gérmenes del mutualismo, para luego ser ellos como también una promesa para la sociedad de poder ir desde pequeños, ir incorporando estos conceptos en la vida común y ordinaria cuando sean más grandes. Sí, la idea siempre de las dos instituciones es a ir sembrando los preceptos que pregona tanto el mutualismo como el cooperativismo, que es la solidaridad, el trabajo en conjunto, para el bien común. Para nosotros particularmente es un orgullo el que participe la Mutual Pepino Ceboín de la Escuela Angélica Prado, porque hace muy poco logramos que se le dé la personería escolar como mutual, con lo cual lo habilita para participar en estas olimpiadas, así que es un logro muy importante para la escuela en su conjunto y para el nivel educativo de tener la primer mutual escolar, digamos, en la ciudad. Recuerdo por
como decía recién, que cuando hicimos la inauguración de la que se creó la Mutual Escolar, llegó la cooperativa para la inauguración con un montón de herramientas para la escuela, que estaban haciendo ellos la huerta de plantas aromáticas, y la verdad que fue un acto muy emotivo, y la solidaridad que tiene la cooperativa en esta clase de eventos, que llegó con carretillas, con palas, con un montón de herramientas, y la verdad que fue un acto muy emocionante, y bueno, rescatamos siempre el aporte y el apoyo que hacen ellos en las escuelas, que la verdad que uno se contagia con eso como institución. Muy bien, nuevamente proponemos hacer la pausa en Local Noticias. Ya volvemos con el bloque de cultura en la jornada de hoy. Seguimos con información que es mucho, abundante, linda, porque viene la cultura. ¿Cómo andas, Sole? Muy bien, Flavia. Viene la música hoy. Hemos pasado por algunas otras artes en la semana. Hoy es el turno de la música, porque hay mucho de música en el fin de semana. Así que tenemos que empezar el miércoles, porque si no después no nos llegan los días. Hay que organizarse. Hay que organizarse. Desde la agenda cultural nos organizamos, y por eso hoy estuvimos con los chicos de Madre Chicha, con Facundo Cretón, que es el organizador del ciclo Todos Ponen, junto a Eugenia Domínguez. Y hoy en Río Tercero estaban algunos de los integrantes de uno de los grupos que se va a presentar el sábado. Recordarán que hace unos meses comenzó este ciclo de música, este ciclo de presentación de discos que eligieron llamar Todos Ponen en la Biblioteca Urquiza. En esta oportunidad, el próximo sábado 10 de septiembre, la cita va a ser en el anfiteatro, porque las dos bandas que vienen lo ameritan. Una de ellas es Madre Chicha, como decíamos, y la otra es Rayos Láser. Esta banda de los Villa Marienses, tres integrantes que vienen en este caso con toda la banda completa, que tienen ya dos discos editados. El segundo salió el año pasado, hace muy poco tiempo, y vienen a presentar sobre todo este último disco, Villa Nueva. Aquí compartimos con ustedes algo de este segundo disco, de la canción Llamame. Sí, escuchamos algo de esa música de los chicos de Rayo Láser, que también tienen una apuesta audiovisual, un asesoramiento y una edición de sus propios discos y de sus propios videoclips también. Llámame, llámame,
Este rock pop que hacen los chicos de Rayos Láser, en este caso con sus composiciones tan sutiles, con su música, con una perspectiva y un talento muy, muy sutil y muy lindo. Así que vamos a estar disfrutando de sus bellas melodías y de su excelente producción en el anfiteatro a los chicos de Rayos Láser. Y la otra banda, la segunda, y ambas son de Villa María, es Madre Chicha. Hoy algunos de ellos se encontraban en Río Tercero haciendo prensa, conociendo, compartiendo, y también son docentes de una institución aquí, así que conversábamos con ellos y con Facundo Cretón. Estamos muy contentos de que el ciclo viene saliendo muy bien y que, bueno, cada fecha tiene su particularidad. En este caso va a ser por primera vez en el Anfi, porque nos parecía que, bueno, que las dos bandas que vienen tienen un poder de convocatoria un poquito más de las otras bandas que eran un poco más desconocidas. Pero igual el resto del ciclo se sigue planteando de la misma manera. Así que bueno, contento de recibir estas bandas de amigos sobre todo. Bueno, Madre Chicha y Rayos Láser van a estar el sábado en el Anfi. El sábado a partir de las 21 horas va a empezar como siempre con un ágape, con algo para tomar, ahí va a haber una barrita, van a poder amenizar la situación y a las 9 y media va a largar la primera banda, después va a haber otro corte para comer y tomar algo ahí en el hall y después la segunda banda. Así que bueno, vamos a tener una noche para disfrutar. Los chicos de Madre Chicha también hoy en Río Tercero, ¿por qué motivo? Bueno, nosotros somos docentes del Instituto Arte Nuevo, bueno, y también vinimos hoy para hacer un poco de radio y esas cosas, invitando a la gente de Río Tercero a que se acerquen. Bien, Madre Chicha con una trayectoria, con discos ya presentados, con esta... Estamos presentando el disco, estamos nuevos, así que contentos. Hacemos cumbia electrónica, hacemos rock, es como una mixtura muy... de ritmos latinoamericanos. Yes. ¿Cómo han llegado a esta fusión, a estos géneros que han podido convocar en lo que hoy hacen? Bueno, por suerte contamos con integrantes, digamos, de diferentes lugares, digamos. Tenemos el guitarrista productor que es de Lima, Perú, que hace un tiempo que está viviendo ya en Villa María. Nos conocimos ahí en la ciudad de Villa María gracias a la Universidad Nacional, que empezamos estudiando ahí. Bueno, después tenemos a Pedro Cabal, que es de La Pampa, Fausto Bercelino, que es de Puan, Buenos Aires. Entonces, como que venimos todos de diferentes lados. Y a la vez también, por suerte, nos rodeamos con gente que tiene mucha data, mucha música para mostrar, para enseñarnos. Pero bueno, eso, trabajamos con Juan Ignacio Serrano, Juanito el Cantor, que también formó parte del ciclo, que él produjo el segundo disco, que es Viaje Motelo Mama, que es el que estamos presentando, que también nos va tirando mucha data, mucha información musical. Entonces, bueno, por suerte tampoco nos quedamos con un género, sino que vamos tratando de ir tomando de diferentes músicas, diferentes opiniones, que hace que Motelo Mama sea lo que es, digamos. Vamos a escuchar canciones de este último disco y también de otro disco en el sábado. Claro, de un EP tenemos, que lo sacamos hace 2 años, que son 6 canciones, y después vamos a hacer el disco, que son 13 canciones. Así que, nada, contentos, los invitamos a todos y nada, eso. Facu, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Hay entradas anticipadas para el sábado? Así es, las entradas se venden anticipadas en la Casa del Instrumento Musical y en el Ciberhacker a 100 pesos. También hay un sorteo de entradas que pueden participar ahí compartiendo algún video de cualquiera de las dos bandas y etiquetando a la página, a la fanpage del ciclo. Así que pueden participar por un par de entradas que se van a sortear mañana, así que todavía están a tiempo. El sábado tenemos esta cita y para la gente que es de otro lugar o para celebrar y también contarles a ustedes que El Viajante, que hace muy poco presentó un disco que se llama Mente Fugaz. El año pasado recordemos que han grabado en la Metro Sesión este DVD que vamos a compartir con ustedes algunas imágenes y algo de la música. Van a estar presentándose, como me decían recién, en el Imperio del Sur, como le dicen a Río Cuarto, una plaza difícil, difícil de abrir, difícil de llegar, difícil que la gente los conozca, pero han tenido la oportunidad y van a tener la oportunidad el sábado de presentarse en el Bar Elvis, un bar de rock muy conocido, con un gran escenario, con un buen sonido, y ellos van a estar presentándose en ese bar en donde han buscado y han anhelado llegar
a Río Cuarto y bueno, es la primera vez que pueden estar en esta ciudad, en un lugar prestigioso y donde va muchísima gente, entran más de 300 personas a este bar. Así que bueno, les deseamos todo el éxito desde acá y también compartir con todos ustedes que nuestra banda local, como es El Viajante, con el líder Joaquín Mercado y todos sus músicos, van a estar viajando hacia el sur cordobés el próximo sábado. Muy buenos músicos, acompañan a Joaquín Mercado, como es Rodrigo Craco, José Montoro, Franco Badino, siempre alguno más que se va sumando, artistas invitados. Así que algo de lo que vienen haciendo y de lo que vamos disfrutando siempre con ellos van a estar haciendo en Río Cuarto. Así que Flavia, esas son un poco las novedades musicales de estos días, tenemos más todavía, así que lo guardamos para los días que siguen para seguir compartiendo. Muy buenas novedades musicales, adherimos completamente y esperemos asistir a alguna de ellas. Sí, alguna hay que ir. Gracias, Sole. Gracias a vos. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar. A continuación vamos a presentar la siguiente nota que tiene que ver con la posibilidad de educar a través de la robótica. ¿Cómo es esto? Bueno, en el marco de las semanas TIC de Córdoba está previsto que el próximo 19 en Río Tercero, en el Auditorio del Sur, se pueda apreciar la presencia de profesionales que desarrollan a través de la tecnología esta charla específicamente edubótica. Así que vamos a presentarles la nota, quienes mejores lo explican, Gabriela Brouwer de Conin junto a Diego Nivoli. Esto es una iniciativa que hacemos desde el Consejo de Ciencias Informáticas de la Fundación Estrategias del Interior. Bueno, y ahora se ha sumado con esta actividad la municipalidad también de la ciudad. Y está encuadrado en un marco de la Semana de las TICs, que se llama, que se desarrolla en la provincia de Córdoba, en donde hay diferentes actividades que se están dando, o que se van a dar, mejor dicho, por ejemplo, en San Francisco, Córdoba, Río Cuarto, Villa María. O sea, grandes ciudades. Entonces nosotros nos propusimos, es decir, ¿por qué no Río Tercero y por qué no otras localidades más chiquitas del interior? Que todo esto de la tecnología es una cuestión como que uno le ve tan todos los días, trasciende muchos aspectos de nuestra vida, en este caso por ejemplo la educación, pero como en otras cuestiones, por ejemplo la salud, la seguridad, está en todos lados cuando nosotros nos ponemos a pensar. Entonces dijimos, ¿por qué no generar una iniciativa que esté más cerca de nuestra localidad y a la vez también llevarlo empezar a llevarlo a ciertas localidades más chiquitas que todas estas cuestiones no les llegan y que son tan necesarias también? Entonces por ese motivo, junto con el Consejo de Ciencias Informáticas, traemos personas especializadas para hablar en el tema educación y robótica, que son cuestiones, nuevas herramientas que se pueden utilizar en la enseñanza, en el aprendizaje, que pueden ser muy útiles para el docente, ya que hoy cualquier adolescente, en muchos casos hasta niños, depende de los padres, tienen, por ejemplo, un celular. O sea, y están siempre conectados, siempre, bueno, y eso genera que se tenga que motivarlos de otra forma, se tenga que interactuar distinto, y hasta que esa herramienta también pueda ser utilizada para que ellos aprendan y generen conocimiento. Así que esa es la temática, y en eso estamos trabajando. En forma conjunta, porque claro, aquí la implicancia directa en la aplicación a través de la educación, mucho tiene que ver los modismos y las estructuras que se van utilizando, y en esto el asesoramiento es fundamental. Así es, nos pareció muy bueno esta oportunidad que nos está presentando el Consejo y el Gobierno de Córdoba de traer la Semana TIC a las localidades pequeñas, como decía Gabriela. Nos pareció muy interesante la propuesta de educación y robótica por la implicancia, como decía ella, que tiene en los alumnos el poder, a través de la programación o el interactuar con las tecnologías, algo que a ellos les apasiona y les gusta mucho más. A nosotros por ahí nos da un poco de miedo todavía. ¿Cómo llegar a ampliar el conocimiento y cómo ellos pueden, con estas nuevas herramientas, después resolver fácilmente otras cuestiones de su educación, ¿sí? Entonces, bueno, estamos muy contentos y esperamos que la gente nos pueda acompañar. ¿Esto se ha tomado de experiencias, modelos ya en otros lugares existentes o es una impronta que le quieren dar puntualmente en esta Semana de las TIC? Los profesionales están trabajando en la ciudad de Córdoba, ellos ya tienen vasta experiencia en el tema.
Lo bueno de esto es que ellos no traen algo empaquetado o algo propio, sino que van a trabajar con tecnología abierta, ¿sí? O libre, que se llama, desde el software y desde el hardware. Entonces, eso brinda más posibilidades todavía de que sea una oportunidad para todos, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechar de sacarnos un poco la duda que podamos tener al respecto de esto y, bueno, aprovecharlos para las escuelas. Muy bien. Entonces, la invitación concreta, ¿cuándo será y cuál es el público que se espera que asista? Bien, es el día 19 de septiembre en el SUEM, el auditorio del SUEM, del Sindicato de Empleados Públicos. Hay dos encuentros en realidad, o sea que va a haber oportunidades para las personas que puedan ir a la mañana o a la siesta. En este caso, 9:30 es la primera y después a partir de las 14:30. Quienes pueden asistir son docentes de nivel primario, secundario y terciario y público en general. Así que están en ese aspecto, están todos invitados. Y agregarte también que, bueno, esto es en el caso de Río Tercero, pero como bien te decía, también el 20 de septiembre se va a hacer una jornada en Hernando, pero en este caso la temática va a ser ciudades inteligentes. Así que bueno, la idea es empezar a trabajar en esto y profundizar más ciertas temáticas de acuerdo a las necesidades que se vayan dando en la región. Previamente necesitan inscripción, ¿hay que recurrir antes al SUEM? Sí, en realidad la preinscripción la está desarrollando el área de educación de la municipalidad, así que pueden contactarse allí quien así lo desee. Muy bien, los datos del tiempo con respecto al pronóstico extendido para ir cerrando con la edición de hoy, de este miércoles 7 de septiembre. Recordemos cuál es la mínima y la máxima establecidas para esta jornada y también poder mirar qué va a pasar con las temperaturas los próximos días, hablando de jueves y viernes. Aunque todavía dicen que queda un poquito de calorcito y bastante, por lo que estoy viendo. 3 grados la mínima para hoy, 21 grados la máxima. Para mañana jueves soleado, 8 grados la mínima. 26 grados la máxima. Y para el viernes, mejor todavía, para celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad, tendremos 9 grados de mínima, 28 grados de máxima. ¿Qué le voy a hacer si yo? Pienso que ellos y nosotros. Muy bien, con esta información que ha sido toda por la jornada de hoy, nos despedimos. Hasta mañana a la hora 13 y nos volvemos a encontrar en esto que es Local Noticias. Buen cierre de jornada. Gotas diferentes.